Julián Moreno, presidente de APYME, buen día. Acá estamos en Radio Rebelde, Nahuel y Tomás, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. Bien, bien. Muchas gracias a vos, como siempre. Julián, bueno, momentos de real incertidumbre estamos viviendo. Estamos a la vuelta de la esquina de que se tiene que presentar un candidato y realmente en el oficialismo se sabe poco y nada. Recién nosotros estábamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que peor aún de lo que se sabe. Del otro lado pareciera que, aunque con peleas, está todo más claro. Y en el medio de todo esto, en el país no van de todas las cosas bien con respecto a la economía, y ustedes desde las pymes lo saben. Bueno, varios temas te dije para arrancar y escuchar tu opinión de este momento. Bueno, sí, no tengo grandes certezas para tirarte, diría que ninguna. O sea, seguimos en un momento de incertidumbre que afecta a la actividad económica bastante, bastante mucho, porque obviamente no es lo mismo un modelo que mal intente defender a las industrias, a las empresas locales, con todas las falencias que tiene, con o versus un modelo que realmente las industrias le molesta y busca abrir importaciones y básicamente vivir de la exportación de productos primarios, ¿no? O sea, ahí hay que tener claro que, independientemente de todas estas internas y estas cuestiones de nombres personales, hay dos modelos en pugna que tiene que tener la gente claro, ¿no? Durante la gestión de Cambiemos en 2015-19, el PBI industrial per cápita en Argentina cayó 17%. Fue el país del mundo con mayor caída del PBI industrial. Y durante el gobierno de Alberto, con todas las peripecias que le tocó pasar, más todas las cuestiones vinculadas a una gestión mediocre, a cuestiones que venimos criticando hace rato, así todo, se recuperaron 10 puntos del PBI industrial. O sea, tenemos que tener claro que, independientemente de cuestiones que critiquemos o caras que nos caigan mejor, lo que tenemos enfrente es la decisión, digamos, lo que tenemos que definir en octubre, es la decisión sobre dos modelos de país bastante claros. Las figuras personales son solo eso, te diría, y quizás algún matiz en cuanto a velocidades, en cuanto a qué grupos enfrentar y a cuáles no. Ninguno plantea una revolución, así que creo que lo que tenemos que tener claro es cuáles son las diferencias entre los dos modelos posibles después del 10 de diciembre, ¿no? Claro, y tener lo más pronto posible un candidato, una candidata, y hacer fuerza en las ideas. Me parece perfecto y maravilloso. Cristina dijo que va a ser una elección de tres tercios. Vos estás hablando de claramente estos dos modelos. Hay un nuevo modelo que es el de Milei, que me parece que está más allá todavía, pero que es realmente preocupante. ¿Cómo estás viendo vos el fenómeno Milei? Y si ves, ¿no? Digamos, no para mandar al frente a nadie, pero en tu mundo, en el de las pymes, si ves que hay posibles votantes, si ves que hay gente que lo ve bien a Milei. Mira, me preocupa Milei porque es un efecto, digamos, o un producto de una situación o de un pensamiento de la sociedad, ¿no? No cayó del cielo. Evidentemente hay gente dispuesta a votarlo, producto de muchas falencias, ¿no? De otras fuerzas políticas o de otros ideales que no han llegado a convencer o a conquistar a la población, no le han mejorado en nada la calidad de vida. Entonces ya no saben en quién, y dicen, bueno, vamos por un chiflado que por lo menos es algo distinto, y ahí se acaba la defensa, ¿no? No hay ningún argumento ni técnico ni de ningún tipo. Es simplemente la desazón que tiene la sociedad, y eso realmente entristece. Pero en el mundo pyme no entra, digamos, hay que estar, digamos, el mundo pyme que vive en la economía real, que paga salarios y demás, digamos, el cuento de Milei, hasta donde
pude yo conversar no entra en el empresariado. Sí, hay empresarios conservadores, ¿no? Pero no llegan al punto de pensar en Milei. Es preocupante, seguro, pero es un modelo inaplicable totalmente en Argentina, con lo cual, la verdad, mi sensación es que si se aplican el 10% de las medidas que Milei promociona, no puede durar, la sociedad no debería soportar más de 3-6 meses. O sea, sería realmente caótico para el desarrollo de la vida en Argentina tal cual la conocemos, y por lo tanto quiero creer que la sociedad se rebelaría contra eso. Qué sé yo, uno no deja de sorprenderse, pero quiero creer eso, quiero creer que no tiene chance en una segunda vuelta y que por lo tanto, bueno, va a pasar como una anécdota. Quiero creerlo eso, sinceramente. Julián, buenos días. Tomás García te saluda, ¿cómo andas? Buen día. ¿Cómo andas? Bien. Ustedes hace unas semanas presentaron como un plan económico, digamos, ¿no? Unas medidas que necesitan las pymes para después de las elecciones. Sí. ¿Pudieron presentárselo a alguno de los precandidatos que están en danza? Porque también vimos muchas reuniones de precandidatos con distintos sectores. ¿Ustedes pudieron acercárselo, charlar, esperan alguna visita? Mira, nosotros somos una entidad política, gremial, empresaria, apartidaria, digamos. Tenemos de alguna manera esa posibilidad de no alinearnos con un partido político determinado ni con una actor de ninguna interna. Obviamente cada uno individualmente tiene su opinión, pero digamos, como entidad tratamos de sostener esas características para hablar con la mayor objetividad posible. Y lo que presentamos, lo que hicimos fue una campaña con 10 puntos de qué país necesitan las pymes. Justamente para dejar claro qué modelo de país necesitan las pymes, ¿no? Un modelo con un mercado interno fuerte, con una Argentina productiva, industrializada, con una moneda fuerte, democrática, con un sistema judicial realmente con la seguridad jurídica que todos nosotros necesitamos, y no la que generalmente los grandes empresarios a los que los grandes empresarios se refieren, ¿no? Nosotros creemos que la voluntad del pueblo hay que respetarla y no la justicia interventarse en esto, ni que siempre el ganador de un pleito judicial sea el más poderoso económicamente, independientemente de por dónde pasa la cuestión de justicia, etcétera, ¿no? Bueno, ese modelo de país que necesitan las pymes, la intención es que, bueno, los candidatos levanten los 10 puntos, levanten 8, levanten 7, no sé, cada candidato verá qué utiliza, si querés, de ese punteo, pero lo importante es que todos lo tengan en cuenta, porque las pymes, bueno, es la frase de Romanía, ¿no? Es el 70% del empleo privado en Argentina, 44% del país, es un actor importante de la economía que no tiene una representación, una cara visible, porque somos muchos las entidades que representamos a los pymes, no tiene una cara única, te diría, que es algo por lo cual tenemos que trabajar, pero todos los candidatos sí deberían defender ese sector, que es básicamente la economía de la cual vive buena parte de la población, o el sector económico del cual vive buena parte de la población. Ahora, en cuanto a los candidatos, no se los enviamos todavía, estábamos esperando esta semana, son muy definitivas, y bueno, estamos ahí a la espera de que se definan las alianzas y empezar a caminar un poco en las distintas fuerzas políticas, con los candidatos que ya se vayan definiendo. ¿Y cómo, qué sentís vos, no? Cuando en una de las propuestas que pone Milei o también de otros sectores, se habla de que ya el peso no sirve para nada, que hay que dolarizar o que hay que volver a una convertibilidad como los años 90. ¿Vos, como desde el sector de las pymes, qué sentís cuando escuchás esas propuestas? Mira, por un lado creo que es simplemente una cuestión de campaña, porque es inaplicable en la vida real,
no hay manera, por más vendepatria que seas, digamos, es inaplicable hoy, creo. Y por otro lado, bueno, me preocupa que la sociedad lo tenga como algo salvador, ¿no? El hecho de perder soberanía al nivel de no tener moneda, que eso pueda salvar a alguien. O sea, eso es, si hoy somos una colonia en buena parte, imagínate, sin moneda, no podríamos hacer créditos, no podríamos financiar a nadie, porque los bancos locales no tendrían cómo apalancarse, no habría un banco central, si querés, porque en esa dolarización el banco del Tesoro de Estados Unidos no te va a venir a bancar a los bancos cuando haya una corrida. Si hay una corrida, los bancos van a quedar a ver cómo lo digo de una manera coquial, van a quedar mal, no sé, van a quebrar y no van a tener quien los salve. Hay cuestiones que técnicamente son una barbaridad y además, no, bueno, sabemos que la economía argentina produce una cantidad de dólares en cuanto a producción, su PBI cerca de los 600.000 millones de dólares, se contempla toda la actividad local que se mueve en pesos. Bueno, si vos eso lo tenés que dolarizar, tenés que tener los billetes de algún lado para poder sostener ese tipo de operaciones, y esos billetes no existen en Argentina. Entonces, no sé, parece una pavada desde lo técnico porque es inaplicable, pero me preocupa que la gente no le dé importancia a la pérdida de soberanía. Estamos hablando de un país que costó y sigue costando, porque todavía no lo hemos logrado, muchísimo independizarnos y construirlo. Y hay que seguir luchando porque cada vez la moneda argentina tenga mayor relevancia. Digamos, lo que tenemos que hacer es prohibir el dólar, no dolarizar, si querés, para poder darle valor dentro de nuestra economía a la moneda local, evitar la fuga, evitar que los poderosos, digamos, vayan desangrando al país, llevándose las divisas afuera. Tendríamos que tener otras políticas si queremos resolver o arreglar parte de los problemas que tenemos a nivel económico, y no entregarnos del todo, porque no creo que Puerto Rico sea un modelo, ni Ecuador hoy sea un modelo. Así que bueno, básicamente pasa por ahí. Mi sensación es que es algo que a la población le entra con agrado, porque bueno, no dejamos de devaluar el peso. No voluntariamente, obviamente, que ningún gobierno quiere devaluar el peso voluntariamente, sino que es un efecto por la escasez de dólares que estamos teniendo. Pero bueno, que eso derive en la pérdida total de soberanía me preocupa por, además, ¿qué te digo?, por la falta de interés de la población en general de tener un país independiente y con los valores que en su momento se tuvieron para poder independizarnos y constituirnos, ¿no?, como nación. Julián, muchísimas gracias como siempre. No, a ustedes, gracias por llamar. Un abrazo grande. Abrazo grande.